Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión 11, fotografía, inteligencia y educación. Yo ya estaba deseando salir un poco de la parte técnica de la fotografía, todo lo que hemos estado aprendiendo, que construye ese cimiento, esa base sobre la que empezar a trabajar. Pero últimamente tengo la sensación de que la fotografía empieza superada esta fase. Es decir, cuando uno domina la técnica sin darse cuenta y, se da cu y no es consciente de estar exponiendo y no es consciente de estar estabilizando el equipo, lo está realizando de manera ya subjetiva, sin prestarle atención, es cuando empieza de verdad la fotografía, es cuando uno empieza a pensar qué es lo que quiere decir, cómo lo quiere decir, cómo lo va a transmitir. Y creo que esta parte es la más creativa y la más atractiva de la fotografía. De todo esto se desprende además, si uno mira los contenidos de la sección de fotografía clásica, veréis que los fotógrafos, la técnica es algo pues, que se supone que va a estar más o menos bien, pero en realidad lo que estamos mirando y lo que estamos viendo y lo que nos sorprende son los mensajes y el acabado de las fotografías, la composición, la elaboración de la imagen. Esto es lo que de verdad causa sorpresa a los fotógrafos, o por lo menos a mí me ha sucedido así. Esta foto es de la noche que vino Mario Rubio, ¿os acordáis? Pues lo secuestramos, cansado como salía de aquí. Nos lo llevamos hasta las 3 de la mañana para hacer algo de light painting y grabar un vídeo. Encontramos estas pintadas porque lo improvisamos todo. Salimos a ver qué encontrábamos, bueno, conociendo bastante el entorno, ¿no? Y aquí está Mario pintando con linterna verde la pared. Luego hay algunos toques de linterna blanca para el fondo. Y con los cátodos aquellos fue trazando estos caminos de luz. Satisfechos con la experiencia, nos decidimos a hacer la prueba sin Mario Rubio. Una gran diferencia, ¿no? Esto es lo que hemos utilizado, redundando un poco en lo que él nos enseñó y como homenaje a su sesión. Ahí veis un cacho de rodillo de pintor sin el rodillo, que es más fácil de sujetar y de mover. Y además, con el rodillo a veces se desprende y sale aquello dando vueltas, ¿no? La lana de acero ya sujeta con la cinta aislante. Algunos petardillos de estos así caseros para probar. Una linternita y dos máscaras. Este es el equipo mínimo que hemos utilizado. El primer sitio al que hemos ido son dos sesiones. El primer lugar fue Ciprés del Sabinar. Este árbol lo conocí hace unos años, tenía 400 años cuando murió y según la noticia de un periódico de San Vicente del Raspeig, murió quemado en un rito satánico. Es decir, a este árbol lo han quemado. Pusieron allí mucha hierba, lo rociaron y lo quemaron. Vamos, un atentado ecológico en toda regla. Y entonces, bueno, pues queríamos resaltar esa noticia y resaltar lo que le ha pasado a este árbol y fuimos allá a hacer light painting con la lana de acero. Hicimos varias fotos con estrellas, sin estrellas, bueno, conforme avanzó la noche. Después Emilio nos llevó a una localización muy bonita, que es este templete con un Cristo arriba, en Alcoy. Y lo mismo, cogimos al tío de la máscara y nos pusimos a hacer ahí el loco. Esto ya nos hemos dado cuenta que es peligroso. Es decir, a partir de abril, que el campo está muy seco, yo no recomendaría hacer esto a menos que esté uno en un labrado de estos, que está todo el suelo labrado o en un sitio, no sé, pavimentado o algo así, porque se desprende mucha lana de acero encendida y, bueno, se puede provocar un incendio si el suelo está muy seco. Y luego también a la hora de almacenar la lana de acero en el coche, si va con los petardos y aquello no está bien apagado, pues puedes montar los fuegos artificiales dentro de tu propio coche. Esta es una ermita que hay entre San Vicente y Agosto. Y lo que hemos hecho aquí fue, es una de las 15 fotos que hicimos para probar el Star Trails. Vamos a hacer una prueba con el Star Trails, aquello de ir sumando las luces de las estrellas y a ver qué tal sale. Como ya sacamos estas conclusiones de la sesión, iluminamos la primera y la última, de forma que luego en la compilación las podemos descartar. Es decir, hemos iluminado la primera y la última de la serie de 15 con una luz bastante diferente una de otra. Entonces haremos la prueba compilando la primera y todas las demás menos la última, todas las demás y la última sin la primera y todas sin la primera y sin la última. Y elegiremos pues, la que tenga la mejor iluminación. Bueno, pues entramos ya de lleno en el tema que nos ocupa. Esta clase, digamos, es la iniciación o la aproximación al tema. Luego tenemos una masterclass del fotógrafo invitado Neil Benvie, fotógrafo escocés cuya obra admiro mucho y de hecho ha inspirado muchos de mis trabajos y me ha hecho reflexionar mucho sobre la fotografía. Y me ha llevado a escribir esto, que no sé cómo salió. Tantas cosas en la fotografía. Puede ser una herramienta, como hemos dicho, para divulgar,
para conservar, pero también es como un acompañante. Tú te vas de viaje, te llevas tu cámara y tu cámara te permite obtener recuerdos, obtener documentos útiles que luego vas a utilizar a lo mejor en presentaciones o para tu trabajo. Capta la belleza. Decimos que capta la esencia también. Cuando vemos esas fotos de fotografía clásica de una persona que ha muerto hace tiempo, que está pues con un velo, parece que ha captado la esencia de la persona, el cómo era, la ha inmortalizado en cierta medida. También nos permite recrear visiones, cosas que a lo mejor no existen, pero que tú has visto en sueños o que te transmiten algo. Son muchísimas cosas y no todas positivas, ojo. También hay quien dice desde un punto de vista crítico, y hay que escucharle, que la fotografía lo que hace es anular muchas cosas. Cuando tú ves una fotografía no puedes oler, no puedes oír. Entonces, si la fotografía va a sustituir experiencias sensoriales, es algo pernicioso. Es decir, si te conviertes en un captador de imágenes y permaneces ajeno a lo que está sucediendo, pues no es algo positivo, no es algo bueno. O sea que la fotografía tiene muchas cosas positivas, pero hay quien tiene una posición crítica con respecto a la fotografía. Y también hay que escucharle, por supuesto. Pues todas estas cosas son, digamos que anexas a la fotografía o que vienen parejas con la fotografía. Bueno, pues en este sentido, la sesión de hoy lo que viene a hablar es de cómo vamos a aplicar la inteligencia a la fotografía, de cómo vamos a crear fotos inteligentes, fotos que transmitan que la persona que está detrás de la cámara, la persona que hace la foto, hay quien cree que no, que es el equipo. No, si tienes un buen equipo te salen buenas fotos, ¿sí? No sé, si quieres te lo prestamos, el que piense así, pues se lo vamos a prestar una semana y a ver qué fotos trae. Es más complejo, es decir, es la visión de un autor, es todo tu bagaje cultural que se plasma en las imágenes. Entonces, si hay inteligencia en tu mensaje, es porque hay inteligencia en ti, en tu formación y en tu preparación y en tu forma de entender la fotografía. Luego también no olvidemos que la fotografía se puede reforzar con la música, con las letras, lo estamos viendo aquí en las presentaciones, en muchas presentaciones, para crear un momento, para crear un ambiente, una atmósfera. Si yo voy a hablaros, como veréis aquí, quiero transmitiros una sensación de soledad, de aniquilamiento, de que la Tierra ha pasado algo en la Tierra, pues la música y el texto me van a ayudar, me pueden acompañar. A veces, de manera positiva, es decir, van a realzar mi mensaje, pero si mi mensaje está mal plasmado, si es una idea mal plasmada, voy a crear lo que se llama narrativa visual un anticlímax. Es decir, voy a preparar al espectador para algo que no va a suceder. Va a salir chon, 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 y aquí, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir Gladiator? No, al final sale una tortuga. Pues hombre, entonces he creado un anticlímax. No va a suceder tanto como yo esperaba que suceda. También es verdad que pues conmueve el espíritu, emociona el alma. Esto me ha pasado a mí. A veces en alguna proyección donde se ha conjugado magistralmente la música con el texto y con la imagen, ha sucedido aquello. Lo que vamos a empezar es paso a paso ver un poco entrando en este campo de la inteligencia en la fotografía y la educación en la fotografía. Esta foto se llama, o la llamo yo, la luna atrapada. Es una foto hecha en unas condiciones difíciles, durante un curso en el que todo el campo parecía que estuviera arrasado en pleno verano. Y cuando estudias composición, lo que yo enseño a los alumnos, a los asistentes, es que la fotografía está ahí potencialmente en cualquier lugar. Da igual dónde estés, aquí dentro, da igual que estés ahí fuera, da igual que estés donde estés. Ahí hay una foto para hacer. Si tú sabes ver y si tú sabes pensar y la sabes crear, la vas a conseguir. Y esta es la demostración. Nos dimos un tiempo para que cada fotógrafo, no sé si fueron 10 minutos, encontrara una foto. Y la mayoría lo hizo. Y eso que veías el paisaje decías, es casi imposible. Bueno, pues esta imagen tiene unas connotaciones que es lo que me hacen sentir o reforzar lo que quiere transmitir el título, ¿no? Una sensación de confinamiento, de privación de libertad, de aislamiento. ¿Cómo se consigue? Pues con esa partición que crea el árbol, con ese positivo negativo de ramas y cielo, pues se crean unos espacios aislados y ahí es donde se ha encajado la luna. Ese balance frío que se le ha dado de cámara refuerza, quiere reforzar esa sensación, ¿no? De misterio, de frío. Desgraciadamente hoy lo hacemos todo con prisas, no somos conscientes, pero hoy lo hacemos todo con prisas. Yo vengo también de. Vamos, cuando yo aprendí fotografía, las cosas no eran así. Uno era capaz de estar una semana metido en un metro cuadrado de tela esperando que viniera un pajarito en una rama. Será la juventud también, ¿no? Que uno ve el tiempo de otra manera. Hoy en día sería incapaz de estar una semana esperando a que venga un pajarito chiquitito a ponerse una rama. No soy capaz, os lo digo así. Estoy pensando todo lo que me pierdo.
Y lo malo de la prisa es que nos hace ignorantes, pasamos tan rápido por todos los sitios. ¿Alguien conoce el uso, por ejemplo, de 100 especies vegetales? ¿Cuáles se comen, cuáles no se comen, qué propiedades tienen, medicinales? No. Pues esto es fundamental para la supervivencia y lo ignoramos. Ignoramos muchísimas cosas. Fijaos solamente en los desplazamientos. Hoy en día con un coche recorremos en minutos lo que antes tardaba días en recorrer. De ir una población en otra, ¿qué tardamos? 20 minutos. Y antes que había que coger un burro y tirarse 2 días en el camino. Pues esto de las prisas, también lo hemos visto en la sección clásica. No llevan a nada. No, no podemos fotografiar con prisas. El fotógrafo debe empezar a aprender a ralentizarse, a ver que el mundo funciona de otra manera. Y ha habido fotógrafos que lo han hecho así, que han llegado a un sitio y se han sentado 12 horas esperando la foto. Bueno, vamos al punto de partida. Vamos al punto de partida que sería pensar muy bien las ideas. Es decir, no vamos a salir a improvisar. Olvidaos de coger la cámara y me voy a la calle a ver qué veo. Vamos a fabricar la imagen primero en nuestra cabeza. Pensar las ideas y los conceptos. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero comunicar a la audiencia? ¿Cómo voy a reforzar mi mensaje para conseguirlo? Porque si no voy a caer en el anticlimax, como os decía. O en la ambigüedad, que es peor todavía. En la duda del espectador. ¿Qué me está queriendo decir? Eso es un fracaso absoluto. Si alguien se planta delante de tu foto y tú quieres transmitir angustia y privación de libertad y tal, y llega alguien y te dice, ¡qué bonito la luna! Joder, pero si, ¿cómo qué bonito? Si yo no quiero que digas qué bonito, si yo lo que quiero es que digas, me angustia, esta foto me angustia, aunque esté la luna. Muy bien. Así que la base sería estructurar un mensaje. Coger una libreta, yo lo hago así, y estructuro un mensaje. No sé. Vamos a hablar de la escala. En fotografía social vamos a hablar de la escala y voy a sacar un caballo y una niña y voy a fotografiar el caballo que va a ser un juguete sobre un fondo blanco y lo voy a poner junto luego y para que sea creíble voy a fotografiar un helecho con el fondo blanco y ese helecho, que es una planta, pues va a cubrir a la niña y al caballo, por ejemplo. Claro, quien lee mis notas dice, a este hombre le falta un tornillo. Lo importante es que luego la imagen resultante, cuando la veas, digas, qué canalla, tío, es justo lo que ha pintado aquí y me transmite lo que quería transmitirme. Pues esta es la idea. Y luego también, como os decía, nos enriquecemos de tanto de los tipos de fotografía que vamos a conocer como de la escritura, la música. Yo escribo mucho con música, me gusta, y fotografío con música. Y esto es algo que no veo mucho hacer, pero ayuda muchísimo a inspirarse. Entonces, cuando uno ha hecho bodegón, ha hecho social, ha hecho el bagaje que tiene de las cosas que se le pasan por la cabeza es mucho mayor. Después de haber visto el light painting, después de que veamos la fotografía social, después de que veamos el desnudo, los bodegones, esto, lo otro, la fotografía de Neil, todo va a ser una amalgama en la cabeza y cuando lleguemos a una situación diremos, mira, aquí podemos conjugar aquello con aquello otro. Y si, no sé, va a ser mucho más fácil pensar. Especialmente dirigido esto a los guionistas, a las personas que escriben, porque un guionista o una persona que está acostumbrada a escribir, ya sea novela, ensayo, lo que sea, sabe crear historias y sabe contar historias. A veces la historia no es una foto, necesitamos tres fotos para contar una historia. Y para esto es muy bueno hacerse esos guiones, contar con palabras lo que queremos decir. Y claro, la fotografía publicitaria es la madre de todas. Os voy a enseñar algunas de las publicaciones bueno, de los usos que se hacen con las imágenes. Esto es de mi agencia en Inglaterra, en Bristol, Nature Picture Library. El próximo 11 de abril vamos 3 días a grabar el vídeo de 1 hora para que veáis cómo funciona una agencia de stock. Es decir, cómo vende las imágenes una agencia de stock. En este caso es una de las más prestigiosas del mundo porque está especializada y porque cuida muy bien a los fotógrafos. Actualmente no admiten ya más fotógrafos en plantilla porque está muy bien representado, tienen grandes fotógrafos. Y bueno, pues en este caso las imágenes van a servir para documentar e ilustrar una especie. Cómo es una especie, cómo vive la especie, qué come esa especie. Ahí veis que hay pues desde retrato hasta planos más abiertos, que se ve todo el aspecto del ave. Y esto es un tipo de fotografía bastante documental, al alcance de todo el mundo. No hay que pensar mucho. El ave viene donde tú querías porque su nido está cerca, su territorio está cerca. O has puesto algo de alimento para que venga. Y consigues esos retratos, que ojo, no es nada fácil hacerlo, porque la bubilla es un pájaro así, de este tamaño. Para hacer un retrato tienes que estar a 3 metros y medio con un 400 y un duplicador. Y el pájaro no se está quieto, el pájaro está mirando aquí, está mirando allá, bueno, tiene su técnica. Como veis, es un folleto del World Wildlife Fund, está hecho con fines divulgativos. Pero es una fotografía como muy documental. Vamos a otro tipo de revistas que lo que hacen es describir lugares. En este tipo de revistas alemana,
Spanien, esto ya da pistas, ¿no? Y es una doble página de un lugar, es una sección en una revista. También podríamos decir que es descriptiva, aunque buscan imágenes especiales. No es un paisaje a las 12 de la mañana. Van buscando pues luces especiales, una tormenta, un arco iris, las estrellas, fotos un poquito más trabajadas. Esta foto pues de producción es bastante compleja. Aparte de encontrar la localización y que el cielo reúna las características que tú querías, bueno, pues luego hay que iluminar una escena que es muy grande, con árboles que están metidos en el agua, los que no puedes acceder, y te toca iluminarles pues a 50 metros de distancia con el teleflash o con las luces largas del coche, o combinando muchas luces. Como os estaba contando, toda la fotografía es como un encaje, ¿no? Va encajando unas secciones con otras. El que sabe hacer bodegón hará excelentes macros. El que sabe hacer excelentes macros hará buen retrato. Y así vamos a ir enriqueciéndonos, ¿no? Del bodegón, ¿qué vamos a aprender? Pues sobre todo la preparación y la estructura de la imagen. Un bodegón, cuando uno prepara un bodegón, se enseña a pensar en el formato que va a componer el bodegón. Y no se le ocurre coger, pues, una mesa de 2 metros. Porque si coges una mesa de 2 metros, necesitas algo que sea 1 metro de alto para completarte el encuadre. No puedes hacer una foto de una línea de 2 metros vacía. Entre otras cosas, porque luego quién te va a publicar eso. Se va a ver o muy pequeñito o les toca hacer un desplegable de 5 hojas, que la revista no lo hace. De la fotografía editorial vamos a aprender a ilustrar conceptos. Cuando busquemos trabajo en una editorial o cuando nos pidan imágenes de una editorial, nos van a pedir conceptos. Porque la editorial lo que hace es libros de texto, libros de educación, diccionarios, enciclopedias, todo tipo de publicaciones. Entonces tu foto va a tener que ilustrar un concepto. La marea, el viento, la fe. A veces a mí me ha llamado de una editorial, Santillana por ejemplo, Anaya, Susaeta, una editorial y te dice, ¿tienes alguna foto de la fe? ¿La fe que esto es una población? No, no, la fe espiritual. Me cachis. Y empiezas a pensar, ¿cómo fotografío yo la fe? No es algo verde que pueda meter en una bolsa y decir, aquí la tengo. Pues tiene que ser algo simbólico. Tiene que ser pues una persona rezando con una cruz detrás desenfocada. Esto te empieza a llevar a pensar. En mi caso fue así, es decir, el macro y el bodegón me llevó a la estructura de la imagen, la fotografía editorial por encargo me llevó a los conceptos, después la fotografía más o menos arquitectónica, no como la entiendo hoy, pero bueno, la arquitectura, cuando me encargaban edificios y me encargaban plantas. De ahí aprendí la estética, darle tratamiento estético a las imágenes, ver donde es difícil ver, sacar simetrías donde no son evidentes. Y finalmente, cuando hice trabajos de publicidad, ahí me di cuenta de la importancia del mensaje. El mensaje, es decir, qué vamos a comunicar y que llegue al espectador eso. La que menos me gusta es la publicitaria, pero es la que más relacionada está con este tipo de fotografía. Digo que es la que menos me gusta porque va mucho sobre el manejo de la percepción del espectador. Ellos tienen estadísticas de qué es lo que tú quieres ver, de cómo llegar a ti, para que compres un perfume, una crema de manos, cualquier cosa que quieran vender. Y entonces le dan el tratamiento adecuado a la imagen junto con el texto y el diseño para que acabes comprándolo. Bueno, hay ejemplos de procesos como germinación de una semilla, la metamorfosis de un insecto. Estos son clásicos que piden las editoriales y que hay que ilustrar. Aquí hay una revista muy curiosa que es Cómo acaban las colas de los animales. Aquí, bueno, también publicaba. Aquí hay dos fotos mías que yo vea: la del escorpión y la del camaleón. Pues son fotos que ilustran, fotos que simplemente ilustran. Al lado veis los libros de texto de mi hija, que ella estudia con mis imágenes. De mi trabajo de Anaya han salido en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Cataluña. Pues todos esos trabajos que está haciendo durante 8 o 9 años ilustran los libros de texto actuales y los niños están aprendiendo con mis imágenes. Y ahí aprendí que la foto simple es la foto que funciona. O un niño no puede ver de golpe en una foto, pues qué voy a deciros yo, una ardilla, una seta, un vegetal y un árbol, porque se va a confundir, porque cuando vea todo eso junto no sabe a qué te estás refiriendo. Entonces, esa simplificación de fondos desenfocados, de sujetos muy evidentes, de fotografía incluso con los fondos blancos detrás, lo que hace es que el niño perciba enseguida de qué estás hablando. No hace falta ni que lea el texto, ya está viendo que vas a hablarle de una seta, porque la seta ocupa un gran protagonismo. Luego, además, viendo el tipo de libros que me enviaban ellos a la hora de cumplir yo el encargo, me daba cuenta que cuando sale una ilustración es porque no hay foto que ilustre eso. Ellos prefieren las fotos. Lleva mucho menos trabajo que un señor que tenga que pintar en 2 días una ilustración. Entonces,
aprendiendo de esas fotos, de esos dibujos, uno se plantea cómo puede hacer las fotos. Y esto fue muy exitoso, es decir, acabamos vendiendo muchísimas imágenes de archivo realizadas sin pedido, solamente viendo, mira, de estas 40 cosas no tienen foto, vamos a hacerlas. Y después las envías y pum, te las compran. La inteligencia se puede aplicar al mercado y funciona. Estas son algunas de las revistas donde he estado publicando a lo largo de este tiempo: El País Semanal, o Visión Salvaje, o Foto Naturaleza, o Superfoto Práctica, Natura. Bueno, y luego en revistas extranjeras: Birdwatching Magazine, BBC Wildlife, Forum Photography alemana, o Luonto Cuba finlandesa. Son algunas de ellas. Y de verdad que, bueno, aquellos que no estéis en el mercado profesional no sabéis exactamente cómo está, pero lo podéis imaginar. Es decir, hay miles y miles y miles de fotógrafos esperando en la puerta de cada una de estas revistas a que alguien diga: necesito, ¿qué necesitas? Un urogallo, tengo 100, yo 1000, yo 2000, yo 8000. Entonces, o diferencias tu fotografía muy claramente de los demás, o tu fotografía, cuando se vaya a ver con otras 1000 imágenes, no va a tener ninguna oportunidad. Esta es la primera gran prueba del fotógrafo. Cuando vas con toda tu ilusión a una agencia, ven tu material y de las 10.000 imágenes que lleva, han apartado 6. Y dices, ¿cómo puede ser? Con lo que cuesta hacer estas fotos. Es que tenemos todo lo demás. Ya tenemos leones aquí, ya tenemos de todo. ¿Qué trae usted nuevo? Como no hayas pensado antes qué necesitan, como no hayas pensado que tu imagen debe ser la más impactante que haya ahí en el lote, no te vas a comer un torrao. Y tener en cuenta que estas agencias, por lo menos cuando yo estaba en activo, pedían 1000 fotos cada mes. 1000 fotos cada mes que se quedaran. Entonces había que ir eso, mirando qué no tienen y haciendo muy bien todo aquello que no tengan. Era la única estrategia viable. Estos son algunos de los libros que he publicado aquí en Alicante: Los usos tradicionales de las plantas, Andando por la provincia, que son senderos de la Diputación, Árboles monumentales, El mundo rural. Son colecciones de libros, pues unos 14 o 15 libros llevo publicados así de este estilo. También bueno, para Naya, de Parques Naturales, con Araujo y con otros autores. Entonces, en estos mensajes, en este tipo de fotografía, en general, no solo en la fotografía, sino en el planteamiento y en el proyecto, tenemos que ver un poco un tratamiento de humor. Yo para esto soy malísimo, pero vendrá Tino Soriano a hablarnos del tratamiento de humor. Esa visión fresca sobre la vida, las comparaciones visuales, que te ríes. Bueno, pues esto hay que fomentarlo en los autores. El cinismo, los mensajes, el cinismo. Sí, usted me dice, mire, usted me está diciendo que las radiaciones ahí al lado de la planta son seguras, ¿no? A 20 kilómetros. Mire, yo no me creo nada. Es que no me creo nada. Si Chernóbil dio 3 veces la vuelta al planeta, la radiación, ¿qué no estará pasando allí? No me lo creo. O sea, esa postura crítica ante la información es muy beneficiosa para un autor de fotografías. Entonces, el cinismo, el gag, buscar las similitudes, los mensajes sorprendentes, las segundas lecturas, esto es la inteligencia en fotografía. Y el tratamiento crítico, no creerse todo lo que uno le dicen y además darle completamente la vuelta a lo que te están diciendo. Si te están diciendo que es seguro, seguramente porque sea todo lo contrario. Si te está diciendo que esto va muy bien para esto, seguramente sea todo lo contrario. Esa posición de desconfianza o reivindicativa hace un autor inteligente, hace un autor que compruebe, que vaya afinando y que vaya viendo realmente, bueno, lo vais a ver a lo largo de la proyección. Y por último, el tratamiento comercial de las imágenes. No sé si conocéis algo de marketing, pero el marketing se basa en el efecto de reiterada exposición. Tú la primera vez que vas a Guggenheim puede no gustarte, o eso pasó con la Torre Eiffel, se rechazó. Pero a base de estar ahí y de verla todos los días, acaba formando parte del paisaje, acaba siendo aceptada y acaba siendo un hito, un icono. Esto se llama efecto de reiterada exposición. Y esto es de lo que va la publicidad. Te lo ponen muchas veces, lo ves muchas veces, te expones muchas veces a ese mensaje y un día te encuentras el producto y lo has comprado. Pero está el anticlímax, es decir, si la publicidad está mal hecha, la tercera vez, otra vez el anuncio este del coche aquel, si no me gusta, si es que no me gusta, si es que además el anuncio no me gusta. O sea que es fundamental que la publicidad esté bien hecha, las ideas estén bien plasmadas. Otro ejemplo de imágenes que funcionan, que son aquellas imágenes que describen muy bien un tipo de ambiente, un tipo de hábitat. Pues la alta montaña, la meseta, los cultivos, el sabinar, el pinar. Un olivar además que se ve que la tierra está roturada para que no haya ningún tipo de confusión, que sea labrado, que se ve que es claramente un cultivo, pues esto hace que sean muy atractivas para las editoriales. Este tipo de fotografías que ya has concebido, has pensado, has ido al bosque en otoño, cuando están saliendo los brotes de las hayas y todo se ve con más color.
He hecho un recorte de unos de los créditos de los libros de texto para que veáis la cantidad de agencias y la cantidad de autores que participan, para que os hagáis una idea de cómo está el sector de la publicación y ahí o piensas o estás fuera. AG Photostock, Agencia F, AISA, que es una agencia, Archivo de Anaya con varios autores. Bueno, yo estoy más o menos a mitad, Ruiz, JB. 6x6 Producción Fotográfica, Fototeca, bueno, Corbis, Cordon Press, Getty Images, NASA, Prisma, Stock Photos. Pues con todos estos estáis compitiendo, con la NASA, con Getty, que es una de las mayores agencias que existen. Como no sepas diferenciar tus imágenes, van a ir al saco de nunca se publicarán. Vamos a ir viendo ejemplos de todo lo que estamos viendo. Vamos a hacer un ejemplo de símil. El concepto que vamos a buscar. Todo esto son trabajos que muchas veces me autoimpongo. Cuando no tengo nada que hacer, que es muy pocas veces, pero sucede, me impongo un trabajo. Vamos a trabajar un concepto que es la privación de libertad. Un mensaje importante. Cuando uno está cautivo, prisionero, pues le pasan muchas cosas por la cabeza ha perdido su libertad. Es algo importante, es un mensaje fuerte. ¿A través de qué? Pues las jaulas me sirven, los cristales, las peceras, las rejas. Todo esto me sirve. ¿Y qué voy a buscar? Pues preferiblemente animales que asocio con la libertad, animales que vuelan, las mariposas, las aves. Pero a través de ellas puedo llegar también al ser humano, puedo llegar a las personas. Realmente esta persona no está atrapada en ningún sitio. Pero como he creado ya un ambiente, una atmósfera, una sensación con las primeras imágenes, acabo viendo privación de libertad y vinculada al ser humano. Y a través de esa colección de imágenes, que pueden formar parte de una exposición o de un portfolio, podemos ir a mensajes mucho más complejos. Por ejemplo, el individuo que vive en una ciudad disgusto, que trabaja muchas horas al día, que tiene niños que atender, que no los ve porque llega tarde a casa y ya están durmiendo y día tras día. Un poco el ser prisionero de una ciudad, el ser prisionero de un sistema que te hace pues que tengas un estilo de vida que a lo mejor no es el que tú querías. A lo mejor tú querías ser granjero, como idea, ¿no? Vamos a hacer otro trabajo. Este trabajo lo he realizado hace muy poquito, muy poquito. Además lo he realizado expresamente para esta ponencia. Vamos a plantearnos una posición crítica sobre la comida, sobre lo que comemos. Fijaos que la cosa es muy dura. Yo me he dado cuenta de lo dura que es la cosa cuando vi la película The Road, La carretera, de Viggo Mortensen. Hay una escena que se meten el padre con el hijo en una casa y oyen un ruido en el sótano y lo abren y han guardado ahí personas para comérselas. Y están todos flacos, bueno, una imagen fortísima. Pero es lo que estamos haciendo con los animales a diario sin pensarlo. Nos hemos alejado de la muerte, de la sangre, de las vísceras. Tú llegas allí y aquello está para meterlo, freírlo y te lo comes. ¿Cómo ha vivido ese animal? Nadie se lo pregunta ya. ¿Cómo ha vivido? Pues en una jaula sin poder moverse. Y lo que no es sano para él no va a ser sano para ti, porque luego te lo vas a comer. Toda su grasita, todos sus estrés, sus toxinas, lo que sea, te lo vas a comer. Entonces sí, los alimentos son esenciales, pero ni se crían en condiciones adecuadas, ni son tampoco económicos. Vamos, no sé, yo fui a comprar 1 kilo de plátano y son 2 euros. Antes, si esto lo viéramos en peseta, nos daría un infarto. Luego, además, se utilizan productos químicos para que sean más productivos, para que tengan una presencia estupenda. En el caso, por ejemplo, de las verduras, se irrigan con un producto que garantiza que aguantan cortadas mucho más tiempo. Es decir, la cortas y va a aguantar una semana más que si la cortas sin el producto y se estropea a los 2 días. Claro, todo esto te lo estás comiendo tú. Bueno, pues con todos estos tópicos en mi cabeza, vamos a ver qué imágenes podemos crear con respecto a la comida desde un punto de vista crítico, cínico y creando imágenes sorprendentes. Esto me lo encontré en la calle muy cerca de aquí, pero me hizo gracia, ¿no? Los gordos. Bueno, apetitoso, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Pues eso, de crear imágenes que alcancen al espectador. Es posible que esta imagen tarde mucho tiempo en irse de tu cabeza. Es posible porque no te la esperabas. No te esperabas una rata en un plato. ¿Cuántas ratas en platos has visto? ¿Habéis visto muchas fotos de ratas en platos? Si alguien ha visto una, que levante la mano. Todavía no, ¿verdad? Son fotos muy provocativas, muy provocadoras, son fotos muy transgresoras. Pero claro, tampoco me voy a hacer fotos normales, no voy a fotografiar, no sé, un pollo frito en un plato. Eso no sorprendería al espectador. Bueno, ya estamos en situación, vamos a hacer varias variantes de esta postura crítica con respecto a la comida, ¿no? Tened en cuenta que para hacer fotos normales, yo ya no tengo, no sé, yo ya ni me lo planteo, para hacer algo que ya está hecho, ya he visto que los clásicos hacían fotos nocturnas, hacían fotos brutales, no sé, vamos a transgredir.